Bien, Saulo, Israel, los escuchamos. ¿Quién desea empezar? Hola, Katy, ¿cómo estás? Hola, Saulo, ¿cómo estás? Puedes empezar. Israel y yo te escuchamos. Ah, ¿qué tal? ah ¿qué? espera, espera. Israel quiere preguntar qué pasa. Vamos a jugar dos verdades, una mentira. Es una dinámica que propicia que ustedes enciendan su micro y puedan participar con los compañeros. ¿Sí? Entonces Saulo va a empezar. Y espero que se mesure con lo que vaya a decir. No sé si sea posible Tengo miedo, pero ya te escucho. ¿Sabe por qué Drácula anda en un tractor? Saul, pero ¿qué ronda de, de chistes? A ver, no, no te escuché. ¿Por qué, Drácula? ¿Qué? Andra, anda en un tractor. Anda en un tractor. El miedo. Uh... Nuestra mega clase de biología, ¿no es cierto? no? Y vamos a tratar de ver, Saulo, ¿qué tal? Sí, muy bien, mi querido muchacho, de cómo vamos a hacer. Eh, ¿Qué cosa es la genética para nosotros? Es la ciencia que estudia cómo se transmiten los caracteres hereditarios. Cuando tú te pareces a alguien, decimos herencia. Y lo que no se parece a alguien, decimos variación. Entonces, la genética que vamos a ver es fundamentalmente la genética teniendo como base la reproducción sexual. Teniendo como base la reproducción sexual. Es decir, mediante la presencia de gametos. El gameto masculino, llamado espermatozoide, y el gameto femenino llamado óvulo. En el caso de los seres humanos, las mujeres, su gameto no se llama óvulo. En el caso de las mujeres, el gameto se denomina ovocito secundario. Ovocito secundario. Se considera como el pionero o el padre de la genética al gran Gregor Mendel. Gregor Mendel, digamos así, que estableció las leyes de la herencia, pero él nunca se enteró lo que había logrado. Pero él nunca se enteró lo que había logrado. Entonces un alumno me puede decir, ¿cómo es eso, profesor? Muy bien, Mendel estableció la ley de la herencia, pero él no sabía la trascendencia que había logrado. ¿Por qué? Porque sus estudios en la época de Mendel nadie le hizo caso. Nadie le hizo caso. No entiendo al profesor Wamash. Bien, en la época de Gregor Mendel, en la época de Gregor Mendel, no se pudo tener un conocimiento cabal de las leyes de la herencia, sino que las leyes de Mendel... Fueron redescubiertas 35 años después que él había muerto. O sea, Mendel fue pionero, fue padre de la genética, ¿no es cierto? Más después de muerto. Después de muerto fue, entre comillas, valorado. Dos investigadores, Correns, Scherzman, ¿no es cierto? Y Hugo de Vries. ellos tres, van a lograr redescubrir las leyes de la herencia. Entonces, de esta manera, queda claro que Mendel. Eh, nunca supo lo que había logrado, nunca supo lo que había logrado. Bien, ¿qué es la genética para nosotros? Es el estudio de los mecanismos de la herencia y las variaciones que ocurren, ¿no es cierto?, en la transmisión de los caracteres hereditarios. De los caracteres hereditarios. ¿Cuáles son las bases moleculares de la herencia? En primer lugar, la unidad básica de todo ser vivo. Y la unidad básica de todo ser vivo va a ser el gen. La unidad básica de todo ser vivo va a ser el gen, llamado también Cistrón. Es la unidad de la información hereditaria que codifica la información para la síntesis de una proteína. Un gen es un segmento de ADN que tiene capacidad para codificar a un péptido, una proteína, que es una enzima o un polipéptido. Nosotros ya conocemos ese orden, ¿no? Cuando el ADN origina el ARN, le llamamos transcripción. Cuando el ADN forma a otro ADN, le llamamos replicación. Y cuando el ARN forma la proteína, la llamamos traducción. Traducción. Bien, vamos a suponer que tú entiendes que este es un espermatozoide. Este es un espermatozoide. Ahí está su flagelo. Y este es un óvulo. Este es un óvulo. Lo que está dentro es el cromosoma. Es el cromosoma. Este espermatozoide tiene dos cromosomas. Este óvulo tiene dos cromosomas. En un momento determinado, estos señores han venido por el mecanismo de meiosis. Se juntaron los dos y se juntan dos más dos. Sale por fecundación un nuevo individuo, que es el huevo cigote, que, tiene, va, a tener, que va a tener cuatro cromosomas. Dos de papá y dos de mamá. Si en este cromosoma, por pues decirte, dice tamaño, en el otro cromosoma ya no puede referirse a tamaño, pero sí en el óvulo. En el óvulo acá puede decir tamaño. Entonces, este cromosoma, como este cromosoma, que se refieren a las mismas características, se les llama cromosomas homólogos. Homólogos es porque tienen las mismas características, uno de origen paterno y otro de origen materno. En total, este huevo o cigote va a tener cuatro cromosomas. Cuatro cromosomas, que es el diploide. Cuatro cromosomas. En el cromosoma estará viajando todos los caracteres. Todos los genes que presenta papá y que presenta mamá. Que presenta papá y que presenta mamá. ¿Está? Muy bien, Saulo. Saulo, mire el gráfico y a ver, dime qué entiendes por ese gráfico. Mire el gráfico y qué entiendes por ese gráfico. Bien, Saulo, explícame qué pasó. ¿Puede ser o no puede ser, Saulo, lo que está viendo? A ver, dime. ¿Está ahí, Saulo? No estás a ¿no? A ver, Daniel, ¿me puedes explicar tú? ¿Tienen una idea de lo que está pasando? ¿Notan ese gráfico que trata de decirnos que tenga que ver con nuestro tema genético? Muy bien, claro. Porque es blanco. Muy bien, Raza. Muy bien, Rances. Sí se puede. Muy bien, Marcelo. Ahí está la explicación. Lo que pasa es que el señor papá que está aquí no sabe biología, no sabe genética, pero sí puede darse el caso. Él dirá, ¿no es cierto? ¿Por qué si yo soy un color elegante como el negro y por qué si mi esposa también es elegante negra, cómo puede haber salido un desabrido blanco? ¿No es cierto? Sí, un pálido, dice, ¿no? ¿Qué ha pasado aquí? Muy bien, Racés. Excelente. Eso puede haberse dado siempre y cuando los padres de ellos hayan tenido un alelo recesivo. De repente, ambos han sido heterocigotes. Y como ambos han sido heterocigotes, entonces han podido tener un hijo de piel blanca. Un hijo de piel blanca. Hoy vamos a tratar de explicar eso. Muy bien, Ramsés. Muy bien, Marcelo. Excelente. Gracias, Sofía, por participar. Vamos a conocer algunos términos que son importantes para tener en cuenta más adelante. ¿Qué cosa es el cromosoma? El cromosoma es la cromatina condensada. Ya está. Y va a contener a los genes. Y los genes son las unidades de la herencia. Entonces, si esto fuera una célula, esto sería el núcleo. Y en ese núcleo, cuando se condensa la cromatina que estaba, se forma este señor llamado el cromosoma. El cromosoma, tal como lo ven allí, está formado por una cromátide y por otra cromátide. O sea, en otras palabras, este cromosoma que están viendo aquí es un cromosoma que está en el estadio de metafase. Y en el estadio de metafase, el cromosoma se ve con dos cromátides. Se ve con dos cromátides, una cromátide y otra cromátide, dos cromátides, unidos por una parte central llamada centrómero. Entonces, dos cromátidas hacen a un cromosoma este cromosoma se ve así como lo están allí, en el estadio de metafase, ¿se acuerdan? ¿Sí? ¿Se acuerdan cuando hicimos ciclo celular? Sí, a ver, señorita Sofía, ¿cuáles eran las fases del ciclo celular? ¿Se recuerdan? ¿Cuáles eran las fases del ciclo celular, Sofía? Prometo Ana telefonearte, Sofía. Prometo Ana telefonearte. Prometo Ana telefonearte. ¿Cuál sería, Sofía? Las fases. ¿Se recuerdan? ¿Alguien recuerda las fases? Excelente, Marcelo. Marcelo nos dijo completo. El profe prometió meter a Ana. Ah, no, a telefonearle. ¿No es cierto? Allá está, muy bien. Profe, Profase, ProMetafase, Metafase, Anafase y de lo. Excelente, Marcelo. Demasiado bien. Tú mismo, Marcelo, ¿y en cuál de esas fases se ve a ese cromosoma en máxima condensación? ¿En qué fase se ve el cromosoma en máxima condensación? En metafase. Por fin, Saulo. ¿Qué pasa, Saulo? ¿Te chupas conmigo? Tiene que contestar, Saulo. Señorita Giovanna, ¿cómo está usted? Muy buenas tardes. Ya apareció usted. Muy bien. Ah, ya, disculpa ya, Saulo. Ya, muy bien. Muy bien, señorita Giovanna. Entonces ya se completó el equipo, ya se completó el equipo. Ya estamos. Ahí está la cromatina. La cromatide, perdón. La cromatina. Dos cromátides hacen un cromosoma unidos por el centrómero. Ya está. Hasta ahí todo chévere, todo perfecto. Y como dijo mi amigo Marcelo, esto se observa en máxima condensación en metafase. Pero cuando esto entra a anafase, cuando esto entra a anafase, él se separa de él. Me explico mejor. ¿Ya? Lo voy a sombrear con un color para que se entienda. Él, él. Él es una cromátide y él es otra cromátide. Por lo tanto, este cromosoma tiene dos cromátides y está en metafase, unidos por una parte central llamada centrómero. El centrómero, uno o dos cromátides. Cuando entra a anafase, una cromátide viaja a un polo. Una cromátide viaja a un polo. Y la otra cromátide viaja al polo opuesto. Y la otra cromátide viaja al polo opuesto. Entonces, este cromosoma, este cromosoma se va a observar solamente así, con una cromátide. Este es con una cromátide. O sea, hay cromosomas con una cromátide y hay cromosomas con dos cromátides, como está en este caso. En, en metafase se ve con dos cromátides. Ojalá que hayan entendido. Dentro de la cromátide está el ADN asociado a su proteína histona. Dentro está perfectamente arrollado y un segmento de ADN, un segmento de ADN se denomina gen. Y el gen es la unidad de la herencia. El gen es la unidad de la herencia. Los cromosomas tienen arriba dos brazos, abajo dos brazos. Aquí en total hay cuatro brazos. Dos superiores y dos inferiores. ¿Ya está? En el estadio de metafase se puede saber ¿Qué tamaño tiene? ¿Qué forma tiene? Entonces podemos establecer cuatro tipos básicos de cromosomas. Uno llamado metacéntrico, el otro llamado submetacéntrico, y el otro llamado acrocéntrico, y el que es anormal en los seres humanos, el telocéntrico. Esos cuatro cromosomas se van a clasificar de acuerdo a la posición del centrómero, de acuerdo a la posición del centrómero, de acuerdo a la posición del centrómero. De se dividen, ¿no es cierto?, como están viendo en la pizarra. Cuando el centrómero se ubica en la parte media, exactamente al medio, entonces el brazo que está arriba por convención se llama P, y el brazo que está debajo por convención se llama Q. Entonces significa que el brazo P y el brazo Q, como deben ser en un cromosoma metacéntrico, en un cromosoma metacéntrico, el brazo P debe ser exactamente igual al brazo Q. Debe ser igual al brazo Q. Si es submetacéntrico, si es submetacéntrico, si es submetacéntrico, el brazo P es más pequeño comparado con Q. Más, signo de menor, signo de menor, más pequeño comparado con Q. Y en el cromosoma macrocéntrico, digamos que es muy, pero muy pequeño. El brazo P es muy, es muy, pero muy pequeño comparado con el brazo Q. Y en el brazo, en el telocéntrico no hay brazo P, solamente hay Q solo Q. solo Q. Espero que hayan entendido. Y esto se puede ver en el estadio de metafase. Ahí está el cromosoma. Entonces, ¿cuántos tipos de cromosoma podemos presentar todos todos? ¿Cuántos tipos de cromosoma podemos presentar? Todos todos. ¿Cuántos tipos de cromosomas podemos presentar? No me digas cuatro a ¿Cuántos tipos de cromosomas podemos presentar? ¿No es cierto? En forma normal ¿Cuántos tipos de cromosomas en forma normal? Tres, ya está. Entonces, el último, el telocéntrico, no es normal en los seres humanos. Es normal en plantas, es normal en simios, pero no en seres humanos. Espero que hayan entendido. Todo os ha quedado claro, ¿Ya ¿está? Una vez que ya sabemos los cromosomas, hay que entender el cromosoma homólogo. Ya habíamos dicho que el cromosoma homólogo eran aquellos pares de cromosomas donde uno es de papá y el otro es de mamá. Y que se refieren a las mismas características. Si el cromosoma es homólogo, deben tener el mismo tamaño y deben tener la misma forma. Para que sean considerados como homólogos. Deben tener el mismo tamaño y deben tener la misma forma. ¿Ya está? Para ser considerados homólogos. Los cromosomas homólogos, como están viendo aquí, uno es de origen paterno y otro es de origen materno. Uno es de origen paterno y otro de origen materno. Si acá es amarillo, dando a entender como color. En el otro lado también debe ser amarillo, dando a entender que si acá habla de tamaño, acá también debe haber tamaño. Acá puede ser, ¿no es cierto?, eh, puede ser color de piel. Acá también tiene que ser color de piel. Si acá, ¿no es cierto?, es, este, por ejemplo, tipo de ojo, acá también es tipo de ojo. Y eso implica que sean cromosomas homólogos. Uno de origen paterno, uno de origen materno. Este es en el caso de metafase. Pero en el caso de anafase, esos cromosomas homólogos pueden ser con una cromátide. Acá ha sido con dos cromátides. Con uno igualito, o si sea, acá es P, acá debe ser P, o si sea, acá es A, acá debe ser A, o si sea, acá es B, acá debe ser B. Profe, pero uno es minúscula y el otro mayúscula. Lo importante es que los dos sean B. ¿Esto qué significa? Significa que este, por ejemplo, puede ser alto, que es dominante, y bajo, que es recesivo. Pero se refieren los dos a tamaño. Entonces, sí son homólogos. Los cromosomas homólogos van a presentar un lugar, un lugar denominado locus. Y en ese lugar denominado locus se encuentran los genes alelos. ¿Qué es el locus? Locus es el lugar que ocupa un gen en el cromosoma homólogo. Ya está. A ver todos por el chat. ¿Y cuál es el plural de locus? ¿Cuál es el plural de locus? Ustedes que me dirán. ¿Cuál es el plural de locus? Losi, losi, excelente. Losi es el plural de locus. Losi se refiere a varios locus. Bien. Que es el locus? Es la región específica de un cromosoma donde se encuentra un gen. El plural se denomina loci. ¿Y qué es el gen? Es la unidad de la herencia. ¿Ya está? Los genes, alelos o alelomorfos, es simplemente decir alelo. Decir genes alelos es lo mismo que decir, ¿no es cierto? Alelo. ¿Y qué es el alelo? El alelo es la no es la, el gen, pero más específico. El gen, pero más específico. Si yo digo gen, si yo digo gen, Todavía no está específico. Eh, gen color de ojos. Y si yo digo ojo pardo y si yo digo ojo verde, ese es alelo. Ese es alelo. ¿Está bien? Y los alelos, cuando se refieren a la misma característica y uno está en la parte materna y otro está en la parte paterna, se dice que son alelos homólogos. Alelos homólogos. ¿Listo? Dígame si serán alelos homólogos o no. Va. A ver. Cabello ensortijado. Cabello ensortijado y cabello negro. Homólogos o no homólogos. Cabello ensortijado y cabello negro. Homólogos o no homólogos. Ya, ¿qué dirás en el chat? Cabello negro y cabello ensortijado. Homólogos o no homólogos. No homólogos. Porque uno se refiere al color negro y el otro se refiere a la forma que está ensortijado. ¿Entendieron? ¿Entendieron? Un ejemplo más. A ver, ojo grande y ojo rasgado. Ojo grande y ojo rasgado. ¿Homólogos o no homólogos? A ver, Sofi, ¿homólogos o no homólogos? Ojo grande y ojo rasgados. ¿Homólogos o no homólogos? ¿Qué opinan? Ojo grande y ojo rasgado. Es una buena pregunta porque nadie contesta. Muy bien, Melanie. No homólogos. Pero, profe, el ojo grande y el ojo rasgado son. No, el ojo grande, su homólogo sería ojo pequeño. Pero, profe, el ojo rasgado es pequeño. No, el ojo rasgado, su homólogo, es el ojo redondo. Ojo redondo y el ojo rasgado. Muy bien, Saúl. Tamaño y forma. ¿Habrán entendido? Ya uno más, uno más. Ya, 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 ya te entiendo, ya. Está bien. Piel negra. Y piel delgada Piel negra y piel delgada Homólogo o no homólogo Todos no tienen más que ser Todos, todos tienen que escribir No homólogo Muy bien, ¿se entendió ahora sí? Claro, porque uno se refiere a color Y otro se refiere a textura Entonces son no homólogos, muy bien Y ahora, Rancés Estás esperando todavía última hora Para contestar Rancés Rancés el grande Gen dominante es el alelo dominante es el que se representa con las letras mayúsculas. A, B, D y E. Y que en recesivo es el que no se expresa. Se expresa solamente en homocigosis. En cambio, el dominante se expresa, ¿no es cierto? En homocigosis dominante y en heterocigotes. Hay la tendencia, sí, Eduardo. Puede haber. Claro que sí. ¿Qué es un gen? Un gen es la unidad de la herencia. La variación de un gen se llama alelo. La variación de un gen se llama alelo. Y el alelo puede ser dominante o puede ser recesivo. Y se simboliza con letra minúscula. Perdón, perdón. ¿Ya está? Ojalá que no haya ninguna duda hasta ahí. Vamos a conocer algunas características entre dominante y recesivo. Aquí tenemos dos cromosomas con una sola cromátide. Uno y dos. Uno de ellos tiene la el ley dominante. Le dice, tú cállate la boca, porque yo hablaré por los dos. El dominante no deja de expresarle al recesivo. Bien, vayamos a conocer algunas cosas que le gustan a las chicas. A ver, chicas, empezamos. La presencia del cuero de cabello, cuero cabelludo, en forma de pico de viuda. En forma de pico de viuda. Ese es un carácter dominante. Antes se creía que las personas que tenían el cuero el cabido en pico de viuda eran personas inteligentes. El famoso hoyito simétrico en ambas mejillas. El hoyito simétrico en ambas mejillas. Muy bien, así es. ¿No es cierto, no? ¿Sí? Así es. ¿No es cierto, no? El hoyito simétrico en ambas mejillas también es un carácter dominante. En ambas mejillas. El, el hoyito en, el bar, en, la, en la barbilla. Un carácter dominante. La presencia de pecas, un carácter dominante. La presencia de pecas. Pero miren con esto de la orejita. Miren el de la orejita, ¿no es cierto? ¿no? ¿Ya está? ¿Ya está? Miren a la orejita. No, puede ser simétrico o asimétrico. No hay problema. No hay problema. Ay, ay, ay. Miren cómo es esto. Aquí hay un lóbulo y luego del lóbulo se inserta la cara. En cambio, aquí de frente se inserta, sin la necesidad de formar el lóbulito. Dominante de carácter recesivo y carácter recesivo. Lo caso, ¿sí o no? Sí, lo caso, ¿no? No, no hay ningún mutante, no hay ningún mutante, Saulo. No les tonterías. Aparte que el ser humano muta, todos mutamos. Y lo que siempre hago mi broma, la lengua enrollada en U. La lengua enrollada en U. Si yo puedo enrollar la lengua en U, o sea, doblarla, ese es un carácter dominante. Si no lo puedo hacer, es un carácter recesivo. Ahorita en tus casas estarás practicando algunos, ¿no? Con su lengüita. Así no. Si no le sale, es carácter recesivo Y si le sale, es carácter dominante. Ah, ya, profe. Así hay un montón. Muy bien. ¿No, no? Ya está. Ahora viene el genotipo. Ya que han entendido algunas cosas, genotipo. El genotipo es la constitución genética de un individuo. Referido a un locus o varios loci. Los caracteres. Se pueden especificar de dos en dos. De dos en dos. Si yo tengo dos alelos, dos alelos me determinan un genotipo. Si los dos alelos son dominantes, como son iguales, se dice homo. Homocigote dominante. Si luego tiene minúscula, será homocigote recesivo. Ya está. Y si tiene una mayúscula con una minúscula, se dice heterocigote. Ese heterocigote puede ser monohíbrido si se refiere a un solo carácter, la letra A. O puede ser un dihíbrido, se si refiere a dos caracteres. Mira cómo se representa un dihíbrido con dos caracteres. A ver, por el chat. Representen ustedes con sus propias letras. Representen ustedes con sus propias letras a un trihíbrido. Representen ustedes con sus propias letras. A un trihíbrido. Representen ustedes con sus propias letras. A un trihíbrido. Ya, otro. Otro. Muy bien, muy bien Saulo. Excelente. Mira, Sofía, casi pensamos iguales, Sofía. Es increíble, Sofía, también es raro eso. Ya está, ya lo había escrito. Fallamos solamente mira, twist de C y OS. Cómo es el cerebro, ¿no? Ya está. Increíble, ¿no? Increíble. Ya está otro. Así se representa un trihíbrido. Muy bien. Ay, ay, ay. Sigamos. ¿Listos? Señorita Giovanna, ¿no? Señorita Giovanna. Dígame usted, ¿quién es dominante? ¿El marrón o el blanco? ¿Y por qué? ¿Quién es dominante? ¿El marrón o el blanco? ¿Y por qué? El marrón. Punto. El marrón. Muy bien, Andrea. ¿Y por qué dominante? Porque ella se dio cuenta. Que el color marrón tiene por lo menos una letra A mayúscula. Como tiene por lo menos una letra mayúscula, es el carácter dominante. En cambio, el carácter recesivo se expresa solamente cuando es homocigote. Cuando es homocigote recesivo. Cuando es homocigote recesivo. Ahí está. Muy bien. ¿Y qué es el fenotipo? Lo que estamos viendo, el color. Si nosotros vemos la letra, la letra, la letra es el genotipo, con G, la letra. Y lo que representa la letra es el fenotipo. Aquí el genotipo, por ejemplo, este su genotipo es heterocigote, pero su fenotipo es color marrón. Aquel su genotipo también es, es, perdón, acá su fenotipo también es marrón, pero su genotipo es diferente, es homocigote dominante. O sea, estos dos tienen el mismo fenotipo, pero no tienen el mismo genotipo. Ahí está. El fenotipo y la interacción del genotipo con el medio ambiente. ¿Ya está? Entonces, generalmente el fenotipo es lo que se puede observar. Generalmente, no siempre. ¿Listos? ¿Saulo está listo? ¿Saulo está listo para la pregunta? Dime sí o no, Saulo. Ya está, muy bien, Saulo. Saulo, imagínate tú de que yo te digo que hay una enfermedad caracterizada por la ausencia de la hormona insulina y se produce la famosa diabetes. Yo te pregunto, ¿la diabetes? ¿Es un genotipo o un fenotipo? La diabetes, ¿es un genotipo o un fenotipo? ¿Qué marcarías? ¿La diabetes, genotipo o fenotipo? Muy bien, Saulo. Fenotipo. Excelente. Pero no se ve, lógico, no se ve, pero se puede determinar por los síntomas. Al determinarlo por los síntomas, ya es un fenotipo. Lo mismo pasa con el grupo sanguíneo A el grupo sanguíneo B, el grupo sanguíneo O, eso también es con F, fenotipo. Su genotipo sería la representación de la letra. ¿Está bien? ¿Han entendido todos? ¿Sí? ¿Se entendió o no se entendió? Muy bien. Ahora, no todo, ¿no es cierto? Claro, no todo es gen. También hay, es importante, ¿no es cierto? El fenotipo. Bien, los alelos pueden ser dominantes y los alelos pueden ser recesivos. Alelo dominante la letra mayúscula, alelo recesivo la letra minúscula. Estos alelos van a determinar el genotipo. ¿Cuántas combinaciones puedo obtener con ellos? Cuatro. Me falta un cuarto. ¿Dónde está? ¿Dónde está el cuarto que no lo veo? Bueno, vamos a escribirlo. Falta uno cuando este es al revés de este. Pero por convención se considera que son iguales y se toma solamente a él. Ah, ya, ahí están los cuales. Lo borramos, esos señores, el genotipo. Eso sería el genotipo. Los dos alelos son iguales. Si los dos alelos son iguales, será homo o será hetero, será homo, homocigote. Pero también puede haber otro caso, cuando los dos son de A minúscula. Entonces va a haber un homocigote, ya está. Pero va a haber uno mayúscula y uno minúscula. Ahí será un heterocigote. El homocigote llamado también línea pura. El hemocigote también llamado línea pura. Y puede ser dominante si tiene letras mayúsculas. Y puede ser recesivo si tiene letras minúsculas. El heterocigote siempre es dominante y se le dice híbrido. El heterocigote siempre es dominante y se le dice híbrido. ¿Ya está? Perfecto. A. Ah, ojos pardos. A minúscula, ojos verdes. Ojos pardos. Ojos verdes. Una vez teniendo eso, yo puedo saber el fenotipo de esto. El fenotipo sería, eso sería de ojos pardos. Díganme ustedes, ¿cómo sería el fenotipo de aquel? Por el chat. ¿Cómo sería el fenotipo de aquel? ¿Cómo sería el fenotipo de aquel? Excelente. Ojos verdes como los que tiene tu profesor. Ojos verdes como lo que tiene tu profesor. Después de un golpe. Y este sería el ojo pardo. Este sería el ojo pardo. Porque él domina al otro. Muy bien. Pregunta del millón de dólares. Este señor y este señor tienen el mismo fenotipo a pesar que no son del mismo genotipo. ¿Ya está? Ojalá que sí. Ahora sí. Listo, cuadrito. Pero el fenotipo, el fenotipo, es el genotipo interactuado con el ambiente. Es el genotipo interactuado con el ambiente. ¿Qué significa? Que no todo es gen. No todo es gen. También importa el ambiente. Imagínate que yo tenga dos hijos gemelos. Uno se queda en el lugar donde yo vivo, en comas, y el otro se va a Chosica. Pasan cinco años. ¿Quién va a ser más oscuro? ¿El de comas o el de Chosica? ¿Quién va a ser más oscuro? el de comas o el de chosica, el de chosica, por culpa del gen o por culpa del ambiente, por culpa del gen o por culpa del ambiente, del ambiente. Entonces, señorita Sofía, el hecho de que un joven tome sus cuatro vasos de leche diario no necesaria, no necesariamente implica que va a ser alto, porque si genéticamente papá y mamá son bajitos, por más que tome toda la leche del mundo, no va a ser más alto porque es gen más ambiente. ¿Está bien? Profesor, entonces, ¿cómo es eso? Por ejemplo, hay jóvenes que su papá y un amigo es ingeniero civil y su mamá es médica. Pero, pero mi amigo no pasó de año, jalado en el colegio, ¿no es cierto? Si su papá es inteligente o inteligente, ¿por qué su hijo no salió inteligente? En primer lugar, algunas cosas no se heredan, como la inteligencia. Y en segundo lugar, es el ambiente. Lo que a ese joven le falta son clases con el profesor WAMASH, para que lo ubique, ¿no? un par de sacudidas, ¿no es cierto? Papa y se acomoda la neurona y una vez que se acomoda la neurona y ¡fum! de va de largo, porque algunos no se motivan. Tu profesor hace eso, te motiva. Tu papá te dice, "Hijito, descansa." Tu profesor que dice, "Estudia, anda, logra tu meta. ¿Qué cosa quiere ser?" Tu papá te dice, "Pobrecito, mijito, mi quiere ser odontólogo, quiere ingresar a la San Marcos, no va a poder ser." Tu profesor qué dice, "Tú lo vas a lograr. Solo es cuestión que Tú lo decidas, que tú lo quieras. Tu mamá, te dice, hijito, sírvete tu comidita. ¿No es cierto? El profesor que te dice, come en tu hora. Come en tu hora y estudia en tu hora. Porque sabemos que tú lo puedes lograr. Una vez que te acomodamos el chico un par de cachetadas, perdón, con un par de sacudidas, ya tu neurona se acomoda. Entonces tú tranquilamente te vas y te lanzas a tu objetivo. Obviamente que no todo es sencillo en la vida. También hay que ser consciente de eso. Tampoco podemos decir voy a ingresar, voy a ingresar si no hacemos las cosas como se deben. Tengan presente que en San Marcos no postulan mil ni dos mil personas. Postulan veinte mil, postulan veinticinco mil por una vacante. Ahora San Marcos ha ampliado las vacantes. Va a haber más gente todavía. ¿Por qué? Porque quieren ingresar. San Marcos tiene prestigio. En plena pandemia ha sido galardonada. Entonces, la misma vía real. O sea, son buenas universidades. Entonces, por eso que ustedes, falta su norte. Por eso que ustedes tienen que estar en clase, tienen que estar activos, tienen que preguntar así conmigo. Su bromita, pues estudian, van estudiando, van avanzando. Eso es caminar mirando hacia adelante. ¿No es cierto? Sino cómo. Y ahí tenemos nuestro fenotipo, nuestro genotipo y nuestro ambiente. Nunca te puedes olvidar. ¿Ya está? Nunca te puedes olvidar. ¿Ya está? La voz es genética. La voz es fundamentalmente hormonal. Mi querido Eduardo, ¿quién canta? ¿Quién tiene mejor tono de voz, Eduardo? ¿Los varones o las mujeres? ¿Quién tiene mejor tono de voz? ¿El varón o la mujer? No, no, no. Es la mujer, en su gran mayoría. Por eso que las chicas para, can, para el canto son expertas. Por eso que llama la atención, lógico, llama la atención cuando hay un varón que tenga buen timbre de voz. Por eso que a las chicas le dicen soprano. ¿Y cómo le dicen a los varones? ¿Acaso le dicen soprano? ¿Cómo dicen a los varones? Tenor. Muy bien, Eduardo. Tenor. ¿No es cierto? Porque es raro encontrar un varón con un buen timbre de voz. O algunas chicas se enamoran del timbre de voz de su pareja. ¿no? Ya está. Vamos con Gregor Mendel. Gregor Mendel es el pionero de la genética y sus experimentos en la planta pisum sativum. Estableció siete caracteres o siete rasgos. En la planta llamada arveja, chichar o guisante. Ese es el nombre vulgar. No es alberja, es arveja. ¿Ya? Cuidado con eso. Y su nombre científico es Pisum sativum, género y especie. Género y especie. Ya una vez la Villarreal preguntó cómo se llamó, ¿no es cierto?, el organismo en el cual Gregor Mendel estableció las leyes de la herencia. Obviamente que no había arveja, había el nombre científico. Y el nombre científico es. ¿Quiénes son esos siete caracteres? Porque usted se lo sabe de memoria. Todo el mundo lo sabe: longitud del tallo, textura de la semilla, color de la semilla, color de la vaina, forma de la vaina, posición de la flor y color de la flor. Cada uno tiene su carácter dominante y tiene su carácter recesivo. Longitud del tallo, largo y corto. Uno dominante, el otro recesivo. Textura de la semilla, lisa y rugosa. Color de la semilla, amarilla y verde, color de la vaina, vaina con v, vaina con v, con v de verde y aquí amarillo, es al revés del color. Forma de la vaina, inflada y constreñida. Posición de la flor. La flor cuando está en la parte final se dice terminal y cuando la flor sale a los costados se dice axial. Es más común la axial que la terminal. A ver, si están entendiendo Conocen a la flor, la magnolia. Conocen a la flor magnolia. ¿Qué tipo es? ¿Axial o terminal? Axial o terminal. Rápido, por favor. No perdamos tiempo. No va a faltar tiempo. No conoce. El girasol, ya. El girasol, mejor, más facilito, ya. El girasol. El girasol. Axial o terminal. El girasol, ya. Muy bien. Terminal. Terminal. Excelente. Luego viene el color de la flor, violeta, violeta, ¿no es cierto? Y blanca. También dice púrpura, violeta y blanca. Y ahí tenemos a los siete caracteres de Gregor Mendel que estableció. ¿Quieres conocerlo? Ahí está al otro lado, tranquilamente. Las leyes de la herencia. Mendel estableció tres leyes de la herencia. De las tres leyes de la herencia, a la primera ley que yo hago, Mendel no lo consigue, perdón, San Marcos no lo considera ley. Para San Marcos esta ley no existe. Entonces para San Marcos la segunda ley que yo hago es la primera ley de Mendel y la tercera ley que yo hago es la segunda ley de Mendel. En otras universidades viene como yo les enseño primera, segunda y tercera ley. Solo San Marquitos se ha revelado. ¿Qué significa el principio de uniformidad? ¿Qué dice este principio, esta ley? Dice que si yo cruzo dos líneas puras, todos los individuos en la descendencia son idénticos en genotipo y son idénticos en fenotipo. ¿Ya está? ¿Cómo es esto, mi querido profesor? Vayamos a conocerlo. P de progenitor. ¿No es cierto? Semilla amarilla con semilla verde. A ver, ya hemos hecho. ¿Quién de los dos es dominante? ¿El amarillo o el verde? Según Mendel. ¿Quién es dominante? ¿El amarillo o el verde? Según Mendel. ¿Sí o no? ¿Quién es dominante? El amarillo. ¿Cómo se representaría una línea pura? Muy bien, Marcelo. ¿Una línea pura de esto? Una línea pura de esto se representaría con dos letras A mayúsculas. Y a él con dos letras A minúsculas. Profesor, ¿y por qué al verde? ¿Por qué al verde? No, muy bien. No le ponemos al verde dos A mayúsculas. Porque él no es dominante. Él es un. Carácter recesivo. Ah, profe. Profe, ¿y por qué al amarillo no le ponemos una mayúscula y una minúscula? Porque también sería amarillo. Claro, pero me dice que es línea pura. Y las líneas puras son solamente homocigotes. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Ahora hacemos el chuculú. chuculum Profe, ¿no es el tablero? Acuérdate que Mendel no conoció el tablero. El tablero se instala después con el señor Ger Reginald. Panel, panel establece eso de ahí. Mendel hizo este alelo con este señor, con este señor, ya está. Ese mismo, este me salió así, a mayúscula con a minúscula. Ah, este mismo con el otro señor, con el otro señor y me sale así. Ah, ya caigo por fe. Ahora agarramos el otro, él con él, con él, entonces me sale así. Y él con el otro y me sale así. Ahí está. Espero que hayan entendido. Cuatro heterocigotes. Lóxico. excelente. Me interesa mucho, ¿no es cierto?, la forma como deben de trabajar. Ya está. Empezamos. Todos son de Semilla María y todos son heterocigotes. Eso me dice, ¿no es cierto?, el principio de uniformidad. Si yo cruzo dos líneas puras en la descendencia, todos me salen con el mismo genotipo y con el mismo fenotipo. Vamos con la segunda ley, que para San Marcos es la primera ley. La segunda ley, o también llamado ley de la segregación. Esta me dice que el par de alelos que determinan un carácter, el par de alelos que determinan un carácter permanecen unidos siempre. Pero cuando se forman a los gametos, se van a segregar, se van a separar. No entiendo, profesor Wamash. Comencemos. Semilla amarilla con semilla verde. Ya sabemos que la semilla amarilla es dominante y la verde recesiva. Trabajemos con líneas puras. Amarilla, verde, líneas puras. ¿Qué dice esta ley? Dice que estos dos alelos... Están juntos, pero cuando se forma el gameto, él se separa y forma un gameto. Y él se separa y forma a otro gameto. Igual pasa esto, ¿no es cierto? Pasa aquí esto igual. Y aquí pasa con él lo mismo. Ahí está. Ahora, si esto fuera el gameto masculino y esto fuera el femenino, se van a parear. Entonces, ojalá que haya quedado claro. ¿Ya está? Entonces, ¿qué dice? Se van a separar en dos gametos. Uno va a ser A mayúscula, el otro A mayúscula. El otro será A minúscula y el otro también será A minúscula. Pero como son iguales en el primer caso, suficiente trabajar con uno, eliminamos a uno. Fuera de acá. Eliminamos al otro. Y hacemos chuculun chuculun con esos dos. Ya está. Y me sale heterocigote. Todos heterocigotes. Y esto representa la primera generación. Listo para la segunda generación. ¿Qué es la segunda generación? La segunda generación es cuando se cruzan los hijos entre sí. ¿Cómo, profesor? En F2, cruzamos una semilla amarilla con otra semilla amarilla. Ambos heterocigotes. Ambos heterocigotes. Ambos heterocigotes. Ah, ya. Ahora sí. ¿Qué dice la ley de segregación? Que estos se deben separar en gametos. Pero cada uno se separa. Entonces deben haber dos. Uno y dos. Ahora sí no podemos eliminar porque son diferentes. En el otro son diferentes. Ah, profe, ya están los gametos. Ahora lo llevamos al tablero de Panet. Al tablero de Panet. Reginald Panet, ¿no es cierto?, estableció ese tablero. Y en ese tablerito vamos a colocar estos dos señores, él y él, lo colocamos aquí. Ajá, ajá. Y el él, hielo y él lo colocamos aquí. Ajá, ajá. En orden. Ahí está. Listo. Y el otro también. Ahí está. Listo. No me vayas a fallar. Ahora hacemos chuculú chuculú. Esta A viene aquí. Esta A baja. Esta A viene aquí. Esta A baja. Esta A viene aquí. Esta a viene al costado. Esta A viene aquí y esta a viene al otro costado. ¿Habrán entendido todos? ¿Habrán entendido? Voy a sacar la pizarra para que lo hagan. ¿eh? <laughs> vamos, 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 vamos. Empezamos. Una bromita, una, una bromita virtual. ¿Sí no? Ahí está, una ya está. La otra, ahí está. No te vayas a equivocar, ya está. Ahí está. Entonces, cada uno de estos tiene un nombre. Un nombre genotípico y un nombre fenotípico, con F. Fenotipo es lo que representa color, tamaño, forma, en cambio genotipo es la letra. Por ejemplo, yo te digo genotípicamente este señor es homocigote dominante. Genotípicamente es homocigote dominante. Ellos dos son heterocigotes, heterocigotes y él es homocigote recesivo. O sea, cuántos tipos diferentes hay genotípicamente? Tres: uno homocigote dominante, dos heterocigotes y un homocigote recesivo. Pero si fuera con F fenotípicamente, cambia la cosa. Porque ¿quién es dominante? El amarillo sobre el verde. Si tiene una letra A mayúscula, va a ser amarillo. Si tiene una A minúscula y la otra es mayúscula, va a seguir siendo amarillo. Para que sea verde, tiene que ser dos minúsculas. Entonces, ¿qué color será esto que estoy acá señalando? Habla. ¿Qué color es? ¿Qué color es? ¿Qué color es? ¿Qué color me representa? Escríbelo, escríbelo. Muy bien. Amarillo. ¿Este qué color es? El otro. ¿El otro qué color es? Amarillo. ¿El otro qué color es? ¿Qué color es? Amarillo. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Este no es amarillo. ¿Cuál es el último? ¿Qué color es el último? Verde. Algo está pasando aquí. ¿Qué sucedió? Es que como ambos son heterocigotes, los heterocigotes pueden ocasionar un individuo diferente a sus progenitores. Y es la explicación que dijo mi amigo Marcelo y mi amigo Rancés de la primera foto que les enseñé. Esta es la razón de la explicación. De repente ellos dos son negros, pero sus padres o su abuelo han sido blancos. Y ese gen recesivo se mantuvo en ellos. Y por eso que, ay, ay, ay. Cada uno es un cuarto, un cuarto, un cuarto, un cuarto. Como solo hay uno, un cuarto es de semilla verde. Y un cuarto más un cuarto más un cuarto me da tres cuartos. Tres cuartos son de semilla amarilla. ¿Y cómo sería la respuesta en porcentaje, Saulo? <laughs> ¿Cómo sería la respuesta en porcentaje, Saulo? Dime en porcentaje de la respuesta, Saulo. Demuéstrame que estás algo en matemáticas. Uno de cada cuatro es verde. Porcentaje, Saulo. Esa es probabilidad, pero muy bien. ¿eh? Esa es probabilidad, muy bien. Excelente, Marcelo. Excelente, Marcelo. 75% amarillo. Y 25% verde, porque todo me representa 100%. Si todo es 100%, cada rectángulo es 25%, 25, 25, 25. Saulo lo había hecho ya, solo que no se ha dado cuenta. ya ¿Sí no? Entonces 25 más 25, 25, 75%. Y este de acá, 25%. 25% verde. ¿Listo? ahí nomás, ahí nomás, no se vayan, no se vayan. ahí nomás. Ahí bien, todos, todos. Está excelente lo que están haciendo. Ahora vamos a decir esto. ¿Cuál es, ¿Cuál es la probabilidad de obtener heterocigotes? ¿Cuál es la probabilidad de obtener heterocigotes? O sea, ¿cuántos son heterocigotes ahí? Cuando es probabilidad, es lo que te piden entre el total. Cuando es probabilidad, es lo que te piden entre el total. Probabilidad, Marcelo. Probabilidad. La probabilidad es una fracción. Excelente. Excelente. Porque sale uno, dos. ¿Dos sobre cuánto? El total, cuatro. Dos cuartos. Que representa el 50. Muy bien, señorita Melanie. Giovanita, ¿estás ahí? ¿Estás entendiendo, Giovanita, por favor? Si no, para volver a explicar, Giovanita. Sí. Ah, muy bien, Giovanita. ¿Ya está? ¿Sí? Me alegro mucho. ¿Ya está? No, Marcelo, ya está empilado ya. Sofía también ya le entró el asunto ya. Ahora Melanita que se mantiene. Muy bien. Vamos a colocar lo que hemos hecho. Ya está. Pero nos piden, ¿no es cierto? Nada. Entonces se queda ahí. Ahí está. Ojalá que hayas entendido. A ver, vamos a tratar de ejercitarnos. Un ejercicio para ver si ustedes lo han encontrado la respuesta. ¿Cuál es la respuesta? Al ojal, al ojibris ¿Cuál es la respuesta? ¿No es cierto? No. Al Lucky, ¿no es cierto? ¿Cuál es la respuesta? ¿No es cierto? ¿No es cierto? Con la mano izquierda para los diestros y con la mano derecha para los zurdos. Ya, díganme, ¿cuánto salió ese ejercicio? ¿Cuánto salió ese ejercicio? Excelente. Excelente. Entonces, ya tenemos. Dice, en el cruce de dos cobayos, o sea, los cuyes, ambos de color negro heterocigote. Ese dato es el genotipo. Ese dato es el genotipo. Muy bien, Machelo. También, Marco, excelente. Y ahora, Andreita, muy bien. Entonces agarramos y colocamos ahí, negro, negro. Pero ambos son heterocigotes, me están dando el genotipo. Determine el porcentaje de individuos de color negro. Ya está. A ver, todos van a caer. ¿a? Dígame, ¿cuál es el porcentaje de blancos? ¿Cuál es el porcentaje de blancos? ¿Cuál es el porcentaje de blancos? ¿Ya está? Todos van a caer. ¿ah? ¿Ya cayeron o no? A ver, ya cayeron dos. ¿Cuál es el porcentaje? Ninguno, pues. Porque el problema no te lo dice. <laughs> tienes que haber dicho cualquier otro color nomás. No, ¿me entiendes? Tú, en, en genética tienes que seguirte a lo que te dice el problema. ¿no es cierto? Muy bien, Israel. Claro que sí. ¿no es cierto? Ahora sí entendieron o no. Una bromita, pues una bromita. Están jóvenes, para que se acuerdan de mí. Ya como estoy viejito, entonces van a decir un día el Sensei Wamash no vaciló bien, ¿no es cierto? No. Le, ¿no? Separamos los gametos, ya está. Lo llevamos al tablero. Lo llevamos al tablero, ya está, lo vamos al otro lado, hacemos el cruce, hacemos el cruce, pero me piden de color negro. Entonces, negro puedo saber porque el negro es el dominante. Profesor, ¿y cómo sé que es dominante? Porque lo de los cigotes tienen la mayúscula, pero pues, dominante. Entonces, él es dominante, él es dominante, él es dominante. Entonces, tengo tres dominantes, tres son negros, pero el otro es otro color, no sé cuál es. Y por eso le he colocado otro color. Ya está. Y la respuesta sería 75% del color que le gusta a todas las chicas y a nosotros los varones también. ¿No es cierto, no? Ahí está. Perfecto. Claro que sí. Ya está. Listos. Una gaseosa, una gaseosa que lo resuelve. Una gaseosa que lo resuelve. Este es un problema de peso. Lamentablemente todos vuelan, así que yo tengo que hacerlo despacito. Nadie me entiende. Pero ¿qué importa? Yo sigo avanzando. Dice: en el ganado vacuno, la ausencia de cuernos lo simbolizan con la letra A mayúscula, o sea, es dominante, sobre la presencia de cuernos. O sea, que el que tiene cuernos es carácter recesivo. Un toro sin cuernos se cruza, perdón, con dos vacas. Un toro sin cuernos se cruzó con dos vacas. Con la vaca A, que tenía cuernos, tuvo un ternero sin cuernos. Y con la vaca B, que no tenía cuernos, Tuvo un ternero con cuernos. Tuvo un ternero con cuernos. Indique mediante los cruzamientos correspondientes estas dos cosas. En la primera parte lo voy a hacer yo. La segunda parte lo haces tú. Este es de una universidad que por la época de la pandemia, un alumnito mío ha postulado a la Universidad de España. Creo que la Universidad de Salamanca. ¿No es cierto? Y él le dieron el balotario y él me lo ha dado para que le ayude a resolver. ¿No es cierto? No, su examen lo da todavía en enero o febrero, creo. Yo, como me gusta el problemita, lo he traído para que ustedes se den cuenta que no es nada del otro mundo, ¿no es cierto? ¿No? Sí. Ese de acá es el valor, el porcentaje que vale sobre 20, ¿no? Sobre 20. ¿Ya está? Sobre 20. O sea, estos dos hacen un punto, recién, para que tengan una idea. El cuestionario tiene 50 preguntas, creo. Ya está. De todo biología. A ver, vamos a ver. Empezamos. Primero, caso uno. Primero los datos. H mayúscula es sin cuernos, agar dominante y con cuernos es recesivo. Por lo tanto, con esos dos datos, ¿yo qué concluyo? A ver, díganme mis chicos inocentes, mis chicos que se presentan por primera vez, mis chicos que todavía recién están conociendo a Guamash, ¿no es cierto? Díganme, si yo simbolizo de dos en dos, ¿esto qué me representa? A ver por el chat. Con cuernos o sin cuernos. Vamos por el chat. Con esos datos sí, que están. Con cuernos o sin cuernos. Ya salió. Ah, te mañoso, profe. Con eso sale. ¿Esto qué me representa? ¿Con cuernos o sin cuernos? El segundo, el segundo. Ya, te ha pasado el primero. El segundo. ¿Qué me representa? Sin cuernos también. Sin cuernos. Y el que nos va a dar la respuesta, este último es el que da la respuesta. Y el que es así, ¿qué cosa es? ¿Con cuernos o sin cuernos? ¿Qué será? Con cuernos. Y él es el que nos va a ayudar tremendamente el día de hoy. Gracias a él va a salir el ejercicio. Profe, ¿cómo, profe? Porque yo lo veo tranca. Esto es más fácil que el profesor. Perdón. Ahí está. H mayúscula, h mayúscula, sin cuernos. H mayúscula, h mayúscula, sin cuernos. Con cuernos. Profe, ya lo sabemos eso. Chévere. Ahora vamos a tratar de colocar los datos. ¿no es ¿Cierto? Ajá. Vamos ahí. ¿no es ¿Cierto? <laughs> vamos. No, no hay varón con cuernos. Solamente hay, hay varón sonso, pero no hay varón sonso. <laughs> caso uno, caso uno. Un toro sin cuernos. Ahí está el toro sin cuernos. Ahí está el toro sin cuernos. El toro sin cuernos con la vaca A. Profe, ¿y por qué le ha puesto H y al otro lado nada? Porque como es sin cuernos, puede ser cualquiera de estos dos, ¿sí o no? Y en cualquiera de los dos casos, siempre va a tener una H mayúscula, pero el otro no sé. Y por eso que el otro lo dejo así. ¿Entendieron eso? ¿Se entendió? Dígame sí, dígame sí, dígame no. Vamos, vamos, sí o no. Giovannita, sí. ¿se entendió? Chévere. Sofía, ¿se entendió? Machelo, ya está, perfecto. Muy bien. Ahora vamos a colocar la vaca. ¿Cómo dice que es la vaca? La vaca que tenía cuernos. Y esa sale al toque, porque esa vaca, si tiene cuernos, si tiene cuernos, la única posibilidad que tenga cuernos es que sea así su genotipo. Entonces, excelente. ¿Ya se dieron cuenta o no? Con eso sale, pues. Ya se dieron cuenta, ya se dieron cuenta. Entonces, le colocamos ahí. Ya se dieron cuenta, ya sigan, sigan. Con su cuenta bien trabajando. Ya, está? ahí está. Entonces, hago mi, mi, mi cría, mi cría. Dice que tenía Tuvo un ternero sin cuernos, pero la malogró. El ternero sin cuernos está ahí. Sin cuernos, ¿me huele a qué? A que tenga que tener... ¿No es cierto? Sin cuernos, puede ser cualquiera de estos dos. Profe, Pero ya salió, claro. ¿Por qué ya salió? Porque si es sin cuernos, el sin cuernos obligado tiene una H mayúscula, ¿sí o no? ¿Sí o no? Y si este es sin cuernos, esta tendría que ser una H mayúscula con la H minúscula de esta. Ah, quiere decir, ya está, que esto ya sabemos qué es. Este que está aquí es hetero qué? Heterocigote. ¿Van entendiendo o no van entendiendo? La cría. ¿Se entendió? Claro que sí. Sigamos, sigamos. Ya salió eso. Caso dos. Toro sin cuernos. Igual que el anterior. Con una vaca. La vaca B. La vaca B dice que es sin cuernos también. Entonces también es heterocigote. Pero dice que tuvo un ternero con cuernos. Y tú mismo eres. Pues si salió con cuernos ya ganaste. Porque si salió con cuernos es 2H minúscula. Pero ellos son sin cuernos. La única posibilidad. Es que los dos tengan esta minúscula para que salga esto. Es que ambos han sido que hetero qué hetero qué hetero qué heterocigote. Entonces una H viene de acá de papá y el otro H de mamá minúscula. Ajá. Y te agarramos. Salió el ejercicio. Más fácil que el profesor. Ahora lo repetimos arriba. Vámonos arriba. Ya está. Ahora concluimos abajo y se acabó el tema. Asunto arreglado. Dígame si no entendieron. Dígame, ¿estaba difícil muchachos acaso? ¿Estaba difícil? No estaba difícil, estaba recontra, pero recontra, papá. Estaba recontra, papá. Ya, mira, ya sacaron el otro, Marcelo, muy bien. Me alegro. Y es un problemita que también acá en el Perú puede venir en examen de admisión, cualquiera de los casos. Cualquiera de los casos. El caso B es ahora hacer los cruces de ellos, él con él cruzar, colocar aquí H mayúscula. Aquí H minúscula, ¿no es cierto? No, colocar aquí H minúscula, H minúscula y hacer los cruces, que es en el siguiente caso. ¿Ya está? Aquí, por ejemplo, colocamos H, H minúscula, ya está, y hacemos el cruce, hacemos el cruce, el cruce, el cruce. Creo que te has equivocado o no, a ver. ¿Y qué me sale? Me sale 50%, 50%. Y en el caso 2, ¿qué me sale? ¿No es cierto? Me cansa así de esta manera, me sale y me debe salir, ¿no es cierto? De esta forma. Y me sale, ¿no es cierto? 1, 2, 1. Ahí está. La, la, la parte B. Muchachos, espero que me hayan entendido, ¿no es cierto? Y estoy muy contento que hayan entendido ese ejercicio. ¿Sí? Me alegro mucho, me alegro mucho. Vamos con la tercera ley. Ustedes tienen que practicar, les he dado ejercicio para practicar ahí. ¿Ya? Les he dado ejercicio para practicar. Claro, pues no. Claro que sí. Obvio, obvio. Ya está. Vamos con la tercera ley o ley de la independencia de los caracteres, que para San Marcos es la segunda ley. Esta me dice. Que cuando se pasan en forma simultánea dos o más caracteres, cada uno pasa sin mezclarse con el otro. Cada uno pasa sin mezclarse con el otro. Andreita, no te he escuchado participar, ¿eh? No te he escuchado participar. Ojalá que hayas entendido. Si no, avísame. Ustedes tienen que decirme para yo volver a explicar y no avanzar. No es justo que ustedes al toque se retiren. No entiende, se retira. Así no juega Perú yo estoy jugando el partido si mi, si mi equipo está perdiendo 3-0 que me voy a ir asado no pues al contrario tengo que tragarme la cólera y sacar la garra y decir ya hay que, hay que jugar al que falla ya tú me mueres no es cierto toco de tu lugar todo, vamos vos hay que hacerlo aunque sea hay que perder pero hay que hacer un golcito siquiera ¿Sí o ¿no claro qué dice que si yo paso tres o cuatro o cinco caracteres en forma simultánea cada uno pasa en forma independiente sin mezclarse con el otro por ejemplo, si yo tengo acá una chica a mi costado, de ojos verdes, de piel negra, labios gruesos, cabello ensortijado, mide un metro setenta y cinco, yo te pregunto, cuando yo tenga a mi hijo con ella, todos los caracteres van a pasar en forma simultánea. No se va a mezclar el labio grueso con el cabello ensortijado. No se va a mezclar, no es cierto, el tamaño alto con los ojos verdes. No se va a mezclar. Cada uno pasa en forma independiente. Eso es lo que dice. Por ejemplo, semilla amarilla y encima lisa. Semilla amarilla y encima lisa. Con semilla verde y encima rugosa. Ahora hay dos caracteres. Uno es color y el otro es textura de la semilla. Vamos a empezar con líneas puras. Vamos a empezar con líneas puras. Líneas puras. Genotipo homocigote dominante. Profesor, no he entendido. ¿Por qué la letra B? Ah, caballero mío. En la letra B es porque ahora no solamente hay color amarillo, también está el liso. Como el liso es otro carácter, tienes que darle otro tipo de letra. Mm. Si tú recordarás, si tú recordarás, ¿no es cierto? Cuando hicimos los caracteres de Mendel, cuando hicimos los caracteres de Mendel aquí, recordarás que hemos dicho que la amarilla, amarilla es dominante sobre el recesivo verde, chévere, pero has dicho lisa y rugosa. Entonces, Elisa es dominante sobre Rugosa, pero es otro carácter, ya no es lo mismo. Entonces, otra letra, otra letra. ¿Habrás entendido ahora sí? ¿Habrás entendido? ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Se entendió ahora sí? ¿Entendieron o no entendieron? El por qué tiene que haber otra letra. Sí. sí, chévere. Pero ahora el otro lado, el otro lado es su recesivo. También tiene que ser línea pura, como todas las chicas. Ahí está. Y va a ser muy bien. Muy bien, excelente. Ahora sí, esta es rugosa, ahí está rugosa, pero verde. Ahora, ¿qué dice? Que cada uno de ellos pasa independiente del otro. No se mezcla el color con la textura. Entonces, miren cómo se hallan los gametos. Miren cómo se hallan los gametos. ¿eh? Miren, este gameto se si haya una A con una B, una A con la otra B, esta A ahora con esta B y esta con esta B. Como todos son iguales. Me salen cuatro idénticos. ¿Se han dado cuenta o no? En el otro lado, esta A minúscula con esta B, esta A minúscula con esta B minúscula, esta A ahora con esta de acá y esta con esta. Y me salen también cuatro. Pero como los cuatro son iguales, trabajo con uno. ¿Han entendido, mis queridos muchachos? Eran cuatro, trabajo con uno. Eran cuatro, trabajo con uno. ¿Entendieron cómo salió? Ese es el único truco. Listo. Ahora, estos son los gametos. Respeten A con A y respeten B con B. No mezclen A con A y B con B. ¿Qué me sale? Me sale un híbrido o dihíbrido. híbrido. ¿Cómo se dice eso? Híbrido o híbrido. ¿Cuál es la mejor respuesta? Híbrido o híbrido. ¿Cuál es la respuesta? Un dihíbrido. Es amarillo por esta letra A. Y es liso por la letra B que es dominante. Dígame si han entendido, por favor. Porque de aquí viene lo segundo, y en el segundo sí, chévere, me alegro mucho. Chévere. Ahora vamos a recordar a nuestro Mendel. Ahí está Mendel. Mendel dice: no te olvides, mono híbrido y híbrido son diferentes. Ahora viene la segunda generación, y en la segunda generación vamos a tener la característica. Perfecto. La segunda generación vamos a cruzar lo que nos salió en la anterior, en la primera. Vamos a cruzar dos señores de semilla amarilla y lisa, pero de híbridos. Pero de híbridos. Ahí está. Los dos son a veces, pero de híbridos. Este es un cruce de híbridos. Ah, ya entendí, profe. ¿Cómo se hallan los gametos? ¿Cómo se hallan los gametos? Miren lo que voy a hacer con el color celeste. Miren, esta A con esta B, un gameto. Esta misma a con la otra B, otro gameto. Esta misma a con esta B, otro gameto. Esta misma a con la otra B, otro gameto. Ah, profe, ya entendí. Ahora salen cuatro totalmente diferentes. ¿Entendieron o no entendieron? ¿Entendieron o no entendieron? Sí, profe. Chévere, chévere. Profe. Ahora vamos con el otro. El otro va a ser exactamente lo mismo. Van a hacer lo mismo con el otro. Una con uno, ¿cierto? Y me sale esto. Otro con esto, esto. Y me salen a otro. Y eso me representa los gametos femeninos. Profesor, pero ahora hay cuatro con cuatro. Cuatro por cuatro. Entonces, ¿cuántos cuadrículas voy a hacer ahora? ¿Cuántos cuadrículas voy a hacer? Dígame, ¿cuántos cuadrículas voy a hacer? Mis guerreros, ¿cuántos cuadrículas voy a hacer ahora? Dieciséis. Dieciséis. Esos son mis guerreros. Dieciséis. Con mucho cariño, ahí están tus 16 cuadriculados. Porque te quiero mucho, te quiero mucho. Ahí está. Tú sabes que me he quedado hasta las 4 de la mañana haciendo esto. Tú sabes que no es tan sencillo. Ahora, estos cuatro que están aquí tienen que ir acá. Uno, dos, tres, cuatro. Y estos otros cuatro van aquí. 1 dos, tres, cuatro. De dos en dos. Prepárate con el primero. Agarren al primero. Miren, miren, miren el champón que tengo que hacer. Uf, ya está. El segundo, uff. El tercero. El cuarto, ya pues. Si tú no entiendes así, ya caballero, bueno, caballero, tengo que meterte un par de gritos, bueno. Hasta. Dígame, ¿se entendió o no se entendió? Chévere, ya sí, salió. Como si... Ahora mantener el orden, A con A y B con B y a cruzar. Esta viene acá, está a su lado. La B aquí y la otra ve a su ladito. Entonces empezamos, plum. Óyeme, se me logró la máquina. No, no, Dios quiera que no. Ahí está. Esta A es esta. Esta A es esta. Esta B, B y esta B. Y lo vas agrupando. Dime, ¿por la A mayúscula qué es? ¿Amarillo o es lis? Perdón, ¿amarilla o verde? ¿Qué es? Amarilla o verde. Amarilla. amarilla, amarilla. Por la A es amarilla. ¿Y por la letra B qué es? ¿Y por la letra B qué es? Y por la letra B que es verde. Ah, ya. Entonces voy a preguntar sin nombre al azar. Ustedes solito díganlo si entienden. ¿Listos? A ver, díganme ustedes qué sale aquí. Ya está. Primero díganme si está bien lo que he hecho. Y una vez que digan que está bien, díganme el fenotipo. Esto es el genotipo. Este es el genotipo. Díganme, ¿está bien el genotipo? ¿Sí o no? Primero el genotipo. ¿Está bien el genotipo? Ya está, ya está bien. Chévere, perfecto. Ahora bien. dígame, ¿cuál es su fenotipo? ¿Qué es su fenotipo? ¿Qué representa? Semilla. ¿De qué color? ¿De qué color? Verde. ¿Y por qué verde, profe? Porque tiene el la letra recesiva. Y liso, porque tiene la B mayúscula del carácter que es dominante del otro carácter. ¿Entendieron todos? ¿Entendieron? Ojalá que sí. Muy bien, Saulo. Mi querido muchacho. Uno más, uno más. Con mucho cariño. Uno más, uno más. Siempre. Guamash es así. Tu sensay es así. Siempre, Guamash quiere más. Tú le das algo, él quiere más. Y él quiere más. ¿No es sea, cierto, no? Así es, Guamash. Ya está. Ahora sí. Listo. Muy bien. A ver, díganme. Primero, ¿está bien el genotipo o no? Está bien el genotipo o no? Sí, sí. Ya, está muy bien, ya. ¿Qué fenotipo me representa? ¿Qué fenotipo? ¿Qué fenotipo me representa? Primero, ¿es amarillo o es verde? ¿Es amarillo o es verde? Amarillo. amarillo. ¿Pero qué es? ¿Liso o rugoso? Recon... Rugoso. Ya está. Entonces se supone que como yo soy un excelente profesor, he hecho uno por uno de todos. Y sí lo hice. Hice mi tarea, aunque tú no lo creas. Hice uno por uno para que ustedes puedan tenerlo clarito cuando tengan su PPT para que lo revisen. Ahí se lo mandé. Como saben, yo dije algunos PPT cambian porque voy haciéndolo en, como yo dicto hasta las 10 en un colegio y de ese colegio me da un break de una hora hasta las once y media. En ese break es donde yo comienzo a hacerlo de ustedes. Ahí está. Ahora sí, ahí está. Si está redondito el es liso, si está arrugado, es rugoso, no molesten. ¿Cuánto hay de cada uno? Del amarillo y liso, contamos. Cuenten, ¿cuántos amarillos y lisos hay? Entonces contamos. En inglés: Hook, Ishke y Kimsa. ¿Cuánto sale? Ahí está muy bien. Ya lo sacó. Nueve. Muy bien. Lo sacó nueve. El otro. Vamos, el otro. ¿No es cierto? Amarillo y rugoso. ¿Cuántos amarillos y rugosos? Tres. Perfecto. ¿Cuántos verdes y lisos? ¿Cuántos verdes y lisos? Tres. ¿Y cuántos verdes y rugosos? Verdes y rugosos. Uno. Entonces la proporción es 9331. Y eso es lo que debes recordar para toda tu vida. Solamente se hace una sola vez este ejercicio. ¿Por qué? Porque miren las conclusiones que se llegan. Cada vez que tú cruces un dihíbrido, cada vez que cruces un dihíbrido, siempre la respuesta es esta. 9, 3, 3, 1. Cuando tú cruces un dihíbrido, siempre la respuesta es esta. 9, 3, 3, 1. 9 son los dos caracteres dominantes. 3. Es un dominante y el otro recesivo. Tres es lo mismo que el anterior, pero al revés: un recesivo y un dominante. Y uno, los dos son recesivos. Siempre sale eso, mi querido Sarmiento. Siempre. No entiendo lo que me quiere decir, profesor. Escúchenme. Va. Pregunta del examen de Villarreal. Dice así: en un cruce de moscas que siguen las leyes mendelianas se cruzan moscas de ojos rojos y alas largas ambos híbridos ambos híbridos diga usted cuál es la probabilidad de obtener crías de ojos rojos y alas Cortas, sabiendo que los ojos blancos y las alas cortas son de carácter recesivo. ¿Cuál es la respuesta? Sin hacer nada, solo viendo mi PPT, mi clase. ¿Cuál es la respuesta? ¿Alguien se dio cuenta? Tres. No, okay. Bien, Daniel. Recontra bien, Daniel. Sofía, muy bien. Pero, pero, ¿por qué tan rápido, profe? ¿Qué es magia? No, pues, como te dije que eran moscas que siguen la ley de Mendel, y te decían que ambos eran híbridos de ojos rojos y a las largas, entonces Daniel dijo, ese es el carácter dominante. Y te pedían cuántos eran de ojos rojos y a las cortas. Entonces Daniel dijo, pero me falta corta, pero al final te agrego. Los ojos blancos y las alas cortas son recesivos. Ah, él dijo un dominante con un recesivo. ¿Dónde hay un dominante con un recesivo? En cualquiera, de los dos no pierden. La respuesta a cuál es es tres? 3? 3 sobre 16. Asunto arreglado. ¿Se dan cuenta o vuelvo a explicar? ¿Se han dado cuenta o no? Me cansé. Me cansé. Claro, como tú has entendido. Debe haber un grupo que no ha entendido, ¿ah? ¿eh? O sea, hago, de, nuevo. Contar, chévere. de nuevo, lógico, pues, lógico. Ese es todo el truco. Si tú logras entender lo que te he explicado, nunca más en tu vida vuelves a hacer este cruce. Una sola vez lo haces. Chucu, 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 chucu. Te preguntas cuánto sale. 9. ¿Qué es este 9? Este 9 es semilla maría y semilla lisa. Pero semilla maría y semilla lisa, los dos caracteres son dominantes. ¿Este 3 qué es? Este 13 es semilla amarilla, pero rugosa. El amarillo es dominante, pero el rugoso es recesivo. A ah, es un amarillo con un rugoso, con un recesivo. ¿Este qué es? Este es verde, pero es liso. A ah, es uno recesivo, verde, con uno dominante que es liso. Es igual que este, pero al revés. ¿Y este qué es? Los dos recesivos. Los dos recesivos. En el ejemplo anterior, voy a cambiar la pregunta en un cruce de híbridos de moscas que siguen las leyes mendelianas. Ambos son de ojos rojos y alas largas. Sabiendo que los ojos blancos y las alas cortas son de carácter recesivo, diga usted cuál es la probabilidad de obtener crías en la descendencia de ojos blancos. Y a las cortas. ¿Cuál es la respuesta? ¿Cuál es la respuesta? Todos deben hacerlo ahora sí. ¿Cuál es la respuesta? Saulo. Ya no es tres. Ojo blanco. Y a las cortas. ¿Cuál es la respuesta? Uno sobre el, uno. Sobre, ¿Por qué? Porque te estoy pidiendo los caracteres que recesqué. Recesivo. Los dos son recesivos. Saulo recién entendió. Mira, ve. Por fin dice. Qué alivio, ¿no? Uno Acá están los dos recesivos. Este es un recesivo con un dominante. Este es este dominante con un recesivo. Y aquí están los dos dominantes. En la San Marcos vino la misma pregunta, pero con la planta pisum sativum. ¿Cierto? Lógico, no tenía, no tenía nada que hacer. Pero los profesores resuelven. No sé por qué resuelven. Si ya se explicó una sola vez. Solo se cumple cuando son de híbridos. En la San Marcos vino lo mismo, vino lo mismo, pero te decían así. A ver si lo entiendes. En un cruce de dihíbridos, en un cruce de dihíbridos, diga usted cuántos dihíbridos se en la descendencia. En un cruce de dihíbridos, diga usted cuántos dihíbridos se obtiene en la descendencia. Mira, 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 mira cómo sale. Mira, te vas a emocionar. Vas a, hoy, día, hoy día me vas a invitar a mi gaseosa. Claro, vas a ver, vas a ver. Mira, en un cruce de híbridos, te preguntas de aquí, ¿cuántos híbridos salen? Así, esto, ¿cuántos híbridos? Te piden cuántos así han salido. No te piden ni color ni nada, te piden genotipo, ¿cuántos híbridos? Tú vas a hacer así: mira, 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 emocionate. Tú vas a decir, ¿cuántas letras A diferentes hay? ¿Cuántas letras A diferentes hay? En el chat, dime, ¿cuántas A diferentes? No me diga la respuesta, dime, ¿cuántas A diferentes? ¿Cuántas letras dos. A diferentes hay aquí? ¿Cuántas? ¿Cuántas A diferentes? Dos, muy bien, Saulo, colocas aquí el dos. ¿Cuántas letras B diferentes hay? ¿Cuántas letras B diferentes hay? ¿Cuántas? Dos, muy bien, Sofi. Sofi, la tabla del dos, sin equivocarte. Dos por dos me sale cuatro. Y le colocas el total. En total, ¿cuánto sale? 16. Simplificas, ¿cuánto te sale? Y esa es la respuesta. Re fácil. Lógico, Saulo. Muy bien. Pero este mecanismo es papaya. Este es más fácil que el profesor. Giovanita, ¿se entendió? ¿Se entendió, Joanita? ¿Se entendió? Sí, a ver, todos ustedes díganme. En un cruce de híbridos, en un cruce de híbridos, ¿cuántos en probabilidad se obtienen igual que este genotipo? ¿Cuántos se obtienen? Como este? ¿Cuántos se obtienen? A ver, genotipo, ¿ah? este es cuando es genotipo. Cuando es fenotipo, es 9331. Este es cuando es genotipo. A ver, ¿cuánto sale? Ya, díganme. Tabla del 2. Saulo, tabla del 2. Excelente, Marcelo. Marcelo está feliz. ¿No es cierto? Claro, pues, no. No, cuántas A diferentes. Cuenta, ¿cuántas A diferentes? ¿Cuántas A diferentes? Dos. ¿Cuántas ve diferentes? ¿Cuántas de diferentes? ¿Cuántas diferentes? ¿No es cierto? ¿Cuántas diferentes? Uno. Multiplicas, tabla del 2. Dos. dos por uno, dos. El total. ¿Cuánto hay? 16, 12, 16, ¿cuánto es? Un octavo punto, se acabó. ¿Entendieron? Si entienden, ¿por qué no me contestan? ¿Por qué me hacen sufrir? ¿Por qué me hacen que me extrañe? Ahora voy a ir al baño y voy a estar extrañado por tu culpa. Me das cólera. Ya uno más, ¿ah? Ya, aquí sí, ya. Ya uno más, ya, uno, ya. Estoy cerca, ahí se bolo. Estoy cerca. Ya, lúcete, Sa Saulo, lúcete, ya está. Ya si acá no haces, ya acá te suicidas. Pe. ¿Cuántas así como él hay en un cruce? Siempre tiene que decirte híbridos, ¿ah? ¿eh? En un cruce de híbridos, ¿cuántos salen así? En un cruce de híbridos, ¿cuántos salen así? Un octavo. Un octavo, pe, punto, se acabó. Muy bien, doce dice ya. Pe. Entonces, ya los que. Lo que pasa es que esta es la previa para hacer todos los problemas por el método algebraico, ya no para resolver. Conclusiones, ahí está. ¿Cuántos son amarillo y liso? Nueve. usa tres. Y aquí está: dominante, 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 recesivo, recesivo, dominante, recesivo, recesivo. Y aquí está lo que te debe salir: el genotipo. La nota es para los chicos que no tienen vida. ¿Cómo se halla el número de gametos diferentes? El número de gametos diferentes es 2 elevado al número de heterocigotes. Por ejemplo, te doy un genotipo grandazo, grandote, te digo, a ver, ahí. Te doy un genotipo grandote. Y te digo, en este genotipo grandote, ¿cuántos gametos diferentes se obtienen? Se recontrapapaya, papaya. Ese es más fácil. Ese es más fácil. Ya está. Ya está. Entonces, ¿tú qué haces? Miras y cuentas, le colocas la base que es dos es la base y cuentas aquí cuántos son heterocigotes heterocigote es uno dominante con otro recesivo él no es heterocigote él tampoco es él tampoco es el chi el chi cuántos son heterocigotes is key en inglés colocas ahí y me sale la respuesta Tawa. ahí está se acabó entendieron ya sí. está, ya ahora sí, por fin. Ya se, está, ya, se están, ya, ya se están acomodando sus neuronas. Claro que sí. Es bueno la cachetada virtuales. Es bueno. ¿Sí o no, Ahí está, posee 12 de los cigotes. Chuc, chuc. Ya está. Luego viene reemplazando y ya está. Chévere. Chévere. Ejercicio 3. A ver. Demuéstreme que algo han aprendido. ¿No es cierto? Si se cruzan plantas de piso un santivo, de o sea, arveja. Una de ellas de semilla amarilla y lisa heterocigote para las dos características, o sea, una es de híbrido. Con otra planta de semilla verde y rugosa, pero no me dicen nada. Y no es necesario, porque en la planta pisum sativum la verde es recesiva. Y la rugosa es recesiva. Significa que a esto le voy a colocar las letras minúsculas. ¿Cuál es la probabilidad de obtener plantas con semilla verde y lisa en la descendencia? Miren, ¿eh? miren cómo sale con el método algebraico. Es un chongua. ¿eh? Miren, miren, ¿eh? miren. Una de semilla amarilla y lisa heterocigote para ambas características. Quiere decir que es así. Miren, miren. ¿eh? Esto te va a matar de risa. ¿No es cierto? Este problema ha venido en examen de admisión. Pero es un chiste al lado de guambas. Ahí está. Ya está. Con otra planta de semilla verde y rugosa. Pero no me dan el genotipo. Pero el verde recesivo. Entonces él es así. Y el rugoso también es recesivo. Ah, entonces él es así. Ya está. Listo. Ahora hay que hallar los gametos. Pero miren cómo es el método algebraico de hermoso. Miren, ¿cuál es la probabilidad de obtener plantas con semilla verde? Te piden de semilla verde. Te piden semilla verde. Y además de verde, ¿qué cosa? Y encima lisa. Yo te pregunto, ¿verde es el carácter recesivo? ¿Lisa es el carácter dominante? ¿Sí o no? Entonces, pero de él. Ya no es híbrido. Hay que hacer de él. Entonces tú dices... Ajá, agarras, haces el cruce por separado. Esto, la letra A me está representando al liso. La letra A me está representando al liso. Y este es el rugoso. Este es el rugoso. Cruzamos los dos, cruzamos los dos. Y me sale así. Me sale de esta manera. Me sale de esta manera. Me sale de esta manera. Y me sale de esta manera y de esta manera. ¿Si ¿Sí entendiste eso o no? Mira el método algebraico, lo que dice. ¿eh? Yo te pregunto, ¿cuántos son lisos? Perdón. ¿Cuántos son, ¿no es cierto? ¿Cuántos son aquí, ¿no es cierto?, amarillos y cuántos son verdes. ¿Cuántos son amarillos y cuántos son verdes aquí? Díganme. ¿Cuántos son amarillos y cuántos son verdes aquí? Dos a dos. Pero me piden verdes. Le coloco el dos. ¿Dos de cuánto? Dos de cuatro. Dos de cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Dos. Estos dos son verdes. Ahora agarro con el otro. Chicas, para este, para este problema tú tienes que saber agarrar con el otro. Si no sabes agarrar con el otro, retírate de mi clase. No vas a aprender. Ahora haces así. Acá sí. Ahora es una B mayúscula con una B minúscula. Una B mayúscula con una B minúscula. Ahora son B minúscula, B minúscula, B minúscula con B minúscula. Ahora te piden cuáles son qué. Lisos. Lisos es el dominante. ¿Cuántos son dominantes? Por el chat dime. Dos. Estos dos son, ¿dos de cuánto? De cuatro. Entonces colocas dos cuartos. Y luego, ¿qué haces? Multiplicas. Tabla del dos. Dos por dos, cuatro. Cuatro por cuatro, dieciséis. ¿Cuál es la respuesta? Un cuarto. Recontrapapaya, digamos. Ese es el método algebraico. Marcelo, ¿has entendido? Giovanna han entendido el método algebraico? Porque no lo pienso hacer. Se hace solamente cuando los chicos están en repaso. Pero algunos están muy bien. Están muy bien. Todos ustedes tienen que, los que tienen experiencia, los que ya van a postular, tienen que hacer por el método algebraico. Por eso, por eso que lo han contratado a Wambach, ¿no? ¿Para quién lo van a contratar a Guamba? Para que te sea el método tradicional. Joder, la gracia. Ya tiene que salir, tiene que salir. Ya está. ¿Cuál es el método tradicional, profesor? Para todos. Es así. La semilla amarilla y lisa con la semilla verde y rugosa. La semilla María y lisa dice que es de híbrido. Porque es cigote para ambas características. Ahí está. Pero la verde es recesiva. La rugosa también. Entonces va a ser así. Hallamos los gametos. Hallamos los gametos. ¿Cuántos gametos diferentes en cada uno? En el primero salen cuatro. Cuatro. En el segundo salen dos. Salen dos. No sale uno porque todos los demás son iguales. ¿Está bien o no? Entonces tengo que hacer una cuadrícula de cuatro con otra de uno. Ahí está. De cuatro. Ahí está. Uno, dos, tres, cuatro. Y el otro de uno. De cuatro, otro de uno. Él viene acá. Uf. Él viene acá, uff. Él viene acá, bluf. Él viene acá, blum, Y él viene al otro lado, chiques. Hacemos el cruce, chocolón, chocolón. Chocolón, chocolón. Chocolón, chocolón. Chocolón, chocolón. ¿Pero qué te piden? Te piden verde y lisa. Verde y lisa. Verde y lisa. Solamente él. Uno, dos, tres, cuatro. Uno de cuatro. ¿Cuál es la respuesta entonces? Un cuarto. ¿Les habrá gustado? ¿Habrán entendido? Muy bien, Andrea. ¿Habrán entendido? ¿Han entendido? Solo uno ha entendido. ¿Nadie más ha entendido? Todos los demás volando. Sí, profesor. Volando, volando. volando? Ya está queda como tarea para ustedes hacer los otros ejercicios ya la próxima semana voy a hacer los otros ejercicios ahora me voy a pasar a hacer algunos ejercicios que les he dado quieren saber algunos ejercicios cómo sale lo voy a pasar rápidamente está bien para que tengan la clave al menos les parece por primera vez me he tomado la molestia de hacer esto para ustedes díganme así empieza la pregunta número uno o no así empieza así empieza su pregunta número uno Ah, no les he mandado esta vez, ¿no? Hablen. No, profe, no los ha mandado. Ah, ya, le voy a mandar así la respuesta nomás así, bonito. Entonces, ahorita lo voy a. Más tarde lo mando. Ya lo mando. Ahí está. Gracias. Esto sería. Lo voy a mandar así. Te piden, en la planta de arveja, piso un corresponden al genotipo recesivo. Entonces, ah, ya. ¿Quién es el recesivo? Buscas uno por uno chuchu, y la clave va a ser muy bien. La C la flo terminal es recesivo. Cuando decimos que en el ser humano es un organismo diploide y que en sus gametos se encuentran solo uno de los dos alelos que posee para cada gen, como regla general, estamos haciendo referencia al principio de Mendel que menciona y la respuesta va a ser no es cierto, la clave C, cuando se forman los gametos y se reparten al azar. La pregunta número 3 voy a hacer la próxima semana, ya está. Este es el que me interesa. Listo, ahí está. Si una planta de pisum sativum, que es homocigótica de vaina verde, se cruza con una homocigota de vaina maría y te da 24 descendientes en la segunda generación. En la segunda, ¿cómo sería esto? Dice, homocigótica de vaina verde, o sea, recesivo. Con ah, no, vaina verde dominante, perdón. Y de vaina maría, recesivo. Entonces vamos a ver. Sería así: vaina verde con vaina maría. Como son homocigotas al comienzo, todos me van a salir de vaina verde. Todos de vaina verde. Pero esa es la primera generación. Me dicen en la segunda. Entonces cruzo los de vaina verde. Vaina verde con vaina verde. Cruzo heterocigotes, porque todos me han salido heterocigotes, ¿está bien o no? Ya salió chévere. Entonces, mira acá, mira acá. Hacemos el cruce. Mira acá, hacemos el cruce, plo, 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 plo. Pero me salen uno, dos, tres, cuatro. Pero dice que hay veinticuatro. Entonces lo voy a extrapolar. Si tengo cuatro, ¿cuánto me falta para veinticuatro? Seis veces más. Porque 6 por 4 es 24. Entonces cada uno de estos lo multiplico por 6. ¿Me entienden o no me entienden? ¿Sí me entienden? Son 3 verde y 3 amarillo. Es como 3k más 1k. 3k más 1k igual 24. 4k igual a 24. K vale 6. Entonces verde hay 18 y amarillo hay 6. ¿Entendieron todos o no entendieron todos? Díganme sí o no. Dígame que no le gustó. Dime, dígame si no le gustó. Chévere. Bueno, pues, lógico, lógico. Claro que sí, Juanita. Chévere. Uno más, uno más. Ya no importa qué pasó la hora. El tiempo es lo de menos. Lo importante es que este es un problema bonito. Este es un ejercicio chévere. Un ejercicio chévere, ¿ya? ¿Sí? Este ejercicio a mí me gusta, ¿ya? A ver, vamos a ver. Dice: teniendo en cuenta que en el tomate. No, y lo voy a mandar. Ahora lo voy a mandar todo esto. Todos los ejercicios que tengo acá lo voy a mandar. No, va a haber una carpeta de ejercicios que lo va a mandar. Son 10 o 12 ejercicios que ha resuelto así. Está resuelto. Ustedes en su casa lo practican. Teniendo en cuenta que en el tomate, el color rojo es dominante sobre el amarillo. El color rojo es dominante sobre el amarillo. Ya está. Y el tamaño normal es dominante sobre el nano. Uy, esto de acá es con dos caracteres. Entonces, vamos a ver. Si se cruzan tomates rojos híbridos y de tamaño normal homocigotos. Con una variedad amarilla enana, ya está, en la F2, este sí es bravo. Hago mi cuadro primero. Digo, color y acá coloco tamaño. Para el color dominante, el amarillo, ¿no es cierto?, sobre el rojo. Ah, ya, entonces yo escribo. Color dominante, el rojo, sobre el amarillo. BB, tamaño, el normal es dominante. Ajá, R normal y el enano le pongo R minúsculo con eso trabajo. Si se cruzan tomates rojos híbridos, si es rojo híbrido va a ser B mayúscula B minúscula y de tamaño normal homocigote. Ah, ya, es un heterocigote, ¿no es cierto? Con un homocigote dominante. Pero el otro es amarillo, el amarillo es recesivo, entonces son dos b minúsculas. El amarillo entonces son b minúsculas, ahí está. Ahí está. Hago este cruce porque no me piden la primera, me piden la segunda generación. Muy mañoso. Resuelvo la primera generación. ¿Por qué? Porque él con él me salen dos gametos. Él con él me sale uno y me salen estos. Significa que tengo dos posibilidades. Dos posibilidades. Caso uno, caso dos. Vamos a trabajar solamente un caso. ¿Ya está? En el primer caso es cuando yo cruce igual él con él, con él mismo. Y me sale 9331. Ya saben, es un cruce de híbridos. Híbridos. 9331. ¿Pero qué me piden? Me piden tomate rojo y enano. Rojo que es el dominante. ¿Enano qué es recesivo? Me piden un dominante con un recesivo. Ah, eso es, ¿no? ¿Un dominante con un recesivo? ¿Sí o no? ¿Sí, así te piden? Eso sería 3 sobre cuánto? Sobre 16, ¿no? ¿O no? Ah, no. De tomates rojos. De los tomates rojos serán enanos. Allá. De todos los rojos, mira, ve. ¿Cuántos son rojos? 9, 3, 3, 1. Ahí este no es rojo. Entonces serían, ¿no? Serían 12 rojos y de nano sería, de los nanos serían 3. 3 sobre 12. Un cuarto. Segundo caso. Segundo caso. Resolvemos uno con el otro, con él. ¿No es cierto? Y ahí me va a salir solamente uno de 4 En cualquiera de los dos casos me sale un cuarto. Por lo tanto, la respuesta será un cuartito. La clave sería alternativa C. Yo te voy a dar los ejercicios resueltos para que tú practiques en tu casa. Todos son bonitos, ¿no es cierto no? Ahí están, te lo voy a pasar así para que los veas. Y algunos tienen con su método algebraico, ¿no? Que lo he hecho porque... Que lo voy a repetir la próxima semana, pero igual te lo voy a mandar, ¿ya? Bien, chicos, ojalá que les haya gustado la clase. La próxima clase, genética 2, no se olviden. Ya está, no me vayan a fallar. Y ahí vamos a repasar un poco de esto. No vamos a quedar allí, ¿sí? ¿Les parece a todos? ¿Estamos de acuerdo todos, chicos? ¿Ya, gracias, ¿sí? profe. Sí, te voy a mandar, te lo voy a mandar. Ahorita voy a pasar, ahorita mismo lo mando a la cita Catering. Dame 15 minutos y de ahí le llamo a la cita Katy para que te lo entregue. ¿Ya? Los ejercicios. Al contrario, un abrazo a ustedes. Gracias por estar conmigo. Muchísimas gracias. Nos vemos la otra semana. Con permiso. Chao, Marcelo. Chao, Saulo. Chao, Giovannita. Chao, Sofi. ¿No es cierto? Chao, muchachos. Chao, Daniel. Mucho chévere, Daniel. ¿No es cierto? Perfecto. Chao, profe, cuídense. Ah, Chao, campeón. Chao, Dani. Nos vemos. Muy bien chicos, gracias profesor por la clase. Recuerden, hasta, luego, hasta luego. Recuerden que mañana tenemos reunión de padres a las 5 de la tarde y que hasta mañana también tenemos plazo para cancelar la mensualidad. Nos vemos, hasta luego.